Hola chicos del curso Balances de Materia de Masa y Energía. Eh, voy a partir de este video a crear una serie de videos para ustedes para que puedan ver algunos problemas resueltos de balances de energía y algunos conceptos que ustedes necesitan saber claramente a la hora de plantear sus balances. Aún no estamos planteando balances, sino que estamos aprendiendo a calcular eh, propiedades de estado como son la, o funciones de estado, perdón, como son la entalpía o la energía interna. Eh, por lo general usamos tablas eh, termodinámicas para eh, obtener datos como la energía interna específica o la entalpía específica. Sin embargo, no es posible conocer el valor absoluto de estas propiedades para un material de proceso. Eh, porque eh, en el fondo lo que en realidad nos interesa acá es un delta de estas propiedades ya eh, como son funciones de estado no nos interesa esos esos delta una manera conveniente de conocer eh, estos estas eh, variaciones es calcular cambios medidos de energía interna o entalpía específica eh, entonces podemos elegir una temperatura y una presión y un estado de agregación, sólido, líquido, gas, y considerarlo esto como un estado de referencia. ¿Ya? Eh, entonces, básicamente ustedes van a reconocer cuál es este estado de referencia cuando en, en ustedes, esa tabla van a ver, por ejemplo, para eh, la eh, entalpía específica, van a tener un valor cero. Ese va a ser su valor, su valor de referencia. Y entonces vamos a, en realidad, a conocer el valor de una entalpía con respecto a eh, este delta, con respecto al estado de referencia. ¿ya? Y distintas tablas pueden tener di distintos estados de referencia. Eh, este ejemplo yo lo tomé de principios elementales de los procesos químicos. ¿sí? Entonces ustedes van a, eh, pueden encontrar esta misma información eh, y yo se las traigo para ustedes en este video. Ya, los siguientes datos se tomaron de una tabla para cloruro de metilo saturado. Cloruro de metilo saturado. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con tablas de vapor saturado, que es vapor de agua saturado, ¿cierto? En este caso, tenemos datos para cloruro de metilo y podemos ver que tenemos un líquido saturado que es eh, a menos 40 grados Fahrenheit eh, tiene, eh, y a una presión 6,878. El, la presión psia la presión, el volumen eh, específico es este valor que aparece acá en pie cúbico por libra masa, y observamos que el valor de entalpía es cero. ¿Qué quiere decir esto? Que el estado de referencia que se utilizó para esta tabla de entalpías es justamente un líquido saturado a menos 40 grados Fahrenheit y 6,878. psia. ¿Ya? Eh, ahora, eh, esa es la forma de identificar el estado de referencia. ¿ya? Eh, también uno espera que la tabla de vapor o la tabla de eh, líquido saturado con la que uno trabaje le indique cuál es el eh, estado de referencia. ¿Ya? Segunda pregunta: calcule la variación de entalpía y la variación de. Energía interna para la, la transición de vapor de cloruro de metilo saturado desde 50 grados Fahrenheit a 0 grados Fahrenheit. Vapor. Eh, ojo que cuando nosotros hacemos una transición utilizando esta tabla entre 50 y 0 grados Fahrenheit, nosotros podemos ver que hay una variación de presión. Y que en realidad... Eh, cuando nosotros leemos tablas termodinámicas lo que nosotros hacemos es darnos unos caminos termodinámicos ya y eso se los voy a eh, recordar inmediatamente bien entonces pensemos que tenemos un dato de vapor saturado a 50 grados Fahrenheit para que sea vapor saturado a 50 grados Fahrenheit la presión debe ser 51,99 psi ya y nosotros queremos pasar de esto a un este va, eh, vapor saturado a 0 grados Fahrenheit sin, y para que esté como vapor saturado a 0 grados Fahrenheit, tiene que estar la presión eh, en 18,9 eh, CIA. Esto según la tabla que nosotros tenemos y para que nosotros podamos utilizar eh, los datos. Sin embargo, no nos dicen a qué presión eh, se está trabajando. Entonces vamos a eh, suponer que estamos en una presión eh, P asterisco ya que va a estar entre 18,9 y 51,9, y entonces para nosotros poder calcular la variación de entalpía, ¿cierto? Variación de entalpía específica, debiéramos tener un estado vapor saturado eh, que Insisto, yo lo quiero calcular a una presión P asterisco, entonces va a ser a 50 grados Fahrenheit y P asterisco, ese es el dato que necesito, y después quiero tener vapor saturado a 0 grados Fahrenheit y nuevamente un P asterisco. Estamos asumiendo que esas son las condiciones que yo deseo. Entonces, para poder hacer este cálculo, el camino termodinámico que yo me voy a dar es... Definir el dato eh, para 50 grados Fahrenheit y 51,99 CIA. De ahí voy a considerar un proceso a temperatura constante y voy a llevarlo en el fondo a este estado de 50 grados Fahrenheit y eh, p asterisco. ¿Qué, qué voy a hacer en este proceso va a cambiar la presión. Ya. Luego este vapor lo eh, voy a eh, voy a hacer un camino termodinámico a eh, p constante y con un delta T y finalmente eh, Voy a tener el dato o voy a llevarlo a un estado de 50 grados Celsius, 50 grados Fahrenheit, perdón. Vamos a eh, perdón. Vamos a hacer un camino termodinámico a 0 grados Fahrenheit, es decir, también a temperatura constante, y una presión de 18,9 psi. Ya ese es el camino termodinámico que debiéramos hacer y entonces debiéramos saber cómo calcular una variación de entalpía a T constante, sí, y aquí también, que sería a este T 50 grados Fahrenheit, sí, y en este otro caso también necesitaríamos agregarle a este camino termodinámico una variación de entalpía a 0 grados Fahrenheit, bien entonces si yo lo que quiero hacer es calcular esta variación de entalpía cierto eh, que va a ser en un proceso a presión constante yo voy a tener que leer los datos termodinámicos de los que dispongo y darme este eh, camino termodinámico para saber cuál va a ser mi eh, mi valor de entalpía eh, estimado en este proceso, claramente va a ser estimado porque estamos usando este, tablas de vapor y siempre hay ciertas, eh, nosotros estamos modelando y siempre pueden haber ciertas eh, modificaciones cuando estamos en la realidad, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que sabemos hacer es calcular esta variación de entalpía entre un punto 1 y este punto 2. ¿Cierto? Eso es lo que realmente sabemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos los valores de, de las tablas termodinámicas. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es una variación de entalpía entre un punto 1 y a este punto le voy a poner 3 y a este punto le voy a poner 4. Una variación de entalpía entre el punto 1 y 3 eh, más una variación de entalpía entre el punto 3 y 4, más una variación de entalpía, y ojo que aquí estamos hablando de entalpías específicas, ¿cierto? Más una variación de entalpía entre el punto 4 y el punto 2. Eh, a partir de este esquema, nosotros podríamos determinar entonces la variación de entalpía que realmente nos interesa, que es esta que está acá. ¿Sí? ¿Cómo sería eso entonces? sería la variación de entalpía entre el punto 1 y 2 que obtengo restando ¿cierto? los datos termodinámicos de entalpía a 50 grados Fahrenheit y 51,9 psi y eh, la entalpía para eh, 0 grados Fahrenheit y 18,9 psi. Luego a ese valor nosotros le vamos, de acuerdo con esta ecuación, ¿cierto? despejando, le vamos a restar el valor de la variación de entalpía específica entre el punto 1 y 3, y le vamos a restar también la variación de entalpía específica entre los puntos 4 y 2. ¿Sí? Y con eso vamos a tener la variación de entalpía entre el punto 3 y 4. Y lo que nosotros queremos hacer es que el punto 4 sea el punto final, ¿cierto? va a haber una disminución de la temperatura entonces en todo esto en todo este camino eh, nosotros consideramos eh, los delta como este el punto final este el punto inicial ya en este caso sería eh, el punto 2 final punto 1 inicial Sí. bien qué va a pasar acá eh, que vamos a tener dos eh, valores de entalpía que no me aparecen en la tabla. Porque estoy calculando una presión P asterisco. Que claramente no me la da la tabla. Eh, y entonces. Eh, voy a tener que. Estimar de alguna forma. Una variación de entalpía. A una temperatura constante. El cómo hacíamos esto. Lo vamos a dejar para un próximo video, pero yo les recomiendo que retomen sus cuadernos de termodinámica para ver cómo se hace esto. Básicamente, eh, recuerden ustedes que cuando hablábamos de eh, variación de energía interna, nosotros teníamos, eh, y este lo voy a dejar como eh, variación de energía interna específica, teníamos una capacidad calorífica a volumen constante. Vamos a pensar en gases, ¿ya? Eh, ¿Cierto? Porque esto no se, eh, no se cumple para, para todos los estados de agregación. Vamos a pensar en un gas, este es un C sub B delta T, asumiendo que este es un C sub B promedio, que es una constante, ¿cierto? Y el delta H, eh, la entalpía específica se calcula para vapores, para gases, digo, como un Cp, como una capacidad calorífica a presión constante, por una variación de temperatura. Ojo que esto es en realidad una función de la temperatura. Y entonces, en realidad, como lo vamos a ver más adelante y como ustedes lo debieran haber visto en sus cursos de termodinámica, esto es su, su, la integral de un Cp T. Si no tengo los límites de integración, entonces esto es eso más una constante de integración. ¿Cierto? Eh, lo mismo eh, para este caso. Y este C sub P en realidad no sale de la integral porque este es un C sub P que varía de la temperatura. Bien. Y nos encontramos entonces que para esta presión asterisco, que ocurrió este proceso a temperatura constante. Les adelanto entonces que cuando este delta t es 0, entonces ese valor de entalpía es 0. Y entonces tenemos que entre el proceso 1 y 3 tenemos una, ental una variación de entalpía igual a 0. Y entre el proceso 4 y 2 también tenemos una variación de eh, este entalpía igual a 0. No, no era ese. Este, pero ojo, este es un C sub P cuando hablamos de un proceso que es a presión constante y justamente este no es un proceso a presión constante, nosotros estamos asumiendo eh, de alguna forma que estaríamos trabajando con una presión constante. Eh, pero vamos a ver más adelante cómo eh, calcular este delta H en distintas situaciones, cuándo varía la presión y cuándo varía la temperatura. Ya por ahora vamos a asumir que eh, que este C sub P varía muy poco en la presión y por lo tanto como no hay variación de temperatura vamos a tener que la variación de entalpía específica entre el punto 3 y 4 va a ser exactamente igual a la variación de entalpía específica entre los puntos 1 y 2 el punto 1 50 grados Fahrenheit 51,9 psi que sería este valor 202,28 y el punto 2 0 grados Fahrenheit y 18,9 que sería el valor de entalpía que está acá entonces la variación de entalpía entre el punto 2 y el punto 1 va a ser la entalpía en el punto 2 que es 196,23 y menos la entalpía en el punto 1 que es 202,28 eh, las unidades de esto es BTU partido libra masa recuerden siempre que nosotros tenemos que trabajar con unidades, no es simplemente un número, esto es un número que tiene una unidad asociada. Y si se fijan, la entalpía final es mayor que la entalpía inicial, por lo tanto, esta es una variación de entalpía negativa, que sería menos 6,05 BTU por libra masa. Eh, recuerden que hemos asumido que estos procesos de entalpía, eh, de cambios de entalpía hasta esta presión P asterisco, eh, son independientes de la presión. Y la otra pregunta que aparece acá es calcular la variación de energía interna. Si se fijan, en esta tabla no tenemos energía interna. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que usar? La definición de entalpía, entalpía H es igual a U más P por B y en este caso si sí vamos a ocupar la presión y el volumen si sí vamos a tener una diferencia eh, de esta propiedad dependiendo de la presión ¿Sí? bien, entonces eh, vamos a tener la energía interna en el punto 2 menos la energía interna en el punto 1. La energía interna en el punto 2 va a ser, si yo quiero calcular la energía interna, recuerden, h es igual a u más pb, entonces u es igual a h menos pb. p2, b2, menos la energía interna en el punto 1. H gorro menos P1, B1 gorro. ¿Ya? Y aquí si se fijan, tenemos la variación de entalpía entre el punto 2 y el punto 1. Y vamos a tener más P1 por B1 menos P2 por B2. ¿Sí? Esta variación de entalpía ya la calculamos. ¿Cierto? en el punto anterior, y entonces tenemos que sumar esto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en realidad la presión, eh, las unidades de este término son distintas de las unidades de este término. Entonces vamos a tener que usar eh, el valor de la constante de los gases ideales para encontrar una relación entre eh, unidades de energía y unidades de eh, presión por volumen. ¿Sí? En este caso, sabemos que el R en BTU es 1,987 BTU partido en libra mol eh, grado ranking debiera ser y es igual a 10,73 pie cúbico por cia Partido en libramol, grados ranking. ¿Sí? Y entonces sabemos que la relación que nos permite hacer este cambio de unidades va a estar básicamente aquí arriba. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La presión 1, es decir, el punto 1 está a eh, 50 grados Fahrenheit. Y vamos a asumir que eh, vamos a utilizar los datos ¿cierto? del enunciado. Vamos a asumir que está a 51,99 psi. Eh, y el punto 2 está a 0 grados Fahrenheit y 18,9 psi. ¿Ya? Eh, entonces vamos a ver qué. El P1 es 51,99 psi por B1, que es, sería el volumen a 50 Fahrenheit y 51,99. 50 grados Fahrenheit y 51,9. El B punto, o sea, el, el B gorro sería 1,92 pie cúbicos por libra masa. Esto sería 192 pie cúbico por libra masa eh, menos la presión menos la presión 2 que es 18,9 cia, por el volumen específico que a 18,9 Cía es 4,969 pie cúbico por libra masa. Ya, eh, bien, y, y si ustedes hacen todo este cálculo, eh, vamos a considerar que tenemos. 51,99 por 1,92 menos 18,9 por 4,969. ¿En qué unidades está esto? En psi por pie cúbico partido en libra masa. Sin embargo, nosotros necesitamos que esto esté en eh, BTU, ¿cierto? Entonces, esto se multiplica por 1,987 BTU y ojo que no es necesario anotar esto porque al hacer la igualdad básicamente estos términos se nos van, ¿cierto? Entonces sería BTU partido en 10, esto era 1,987 1,987 y partido en 10,73 pie cúbico eh, psi y entonces se nos van los pie cúbico psi a, y nos queda este término en BTU partido en libra masa ¿ya? y si ustedes hacen este cálculo completo ¿cierto? porque ya sabíamos que el delta H era eh, menos 6,05 y si hacemos este cálculo, sumándole estos términos, vamos a tener que, ¿cierto? Le escribo de nuevo esta variación de energía interna entre el punto 2 y el punto 1, va a ser igual a la variación de entalpía entre el punto 2 y el punto 1, más P1, B1, menos P2 que es lo que está escrito justamente eh, aquí arriba, ¿cierto? Y si ustedes hacen ese, ese cálculo, si reemplazan, van a obtener que la variación de energía interna también es negativa y es menos 4,96 BTU partido en libra masa. ¿Sí? Eh, bien, hasta aquí vamos a dejar este primer video uso de tablas termodinámicas para calcular variaciones de entalpía y variaciones de energía interna. Nos vemos en un próximo video y recuerden que esto eh, se eh, realizó en base a un problema que está en el libro Principios Elementales de los Procesos Químicos de eh, Felder. Chao chicos.